José, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Consolar a los afligidos o consolar a los miserables y los tristes es una obra espiritual de misericordia. Y las obras de misericordia nos hacen ser más fieles devotos de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la caridad hacia los demás. Y así podemos ser más como San José. Él tuvo también muchas dificultades y pudo siempre ser el soporte de los demás necesitados y afligidos. Sabemos que hay tantos momentos en la vida donde vamos a sufrir. Es inevitable. Viviendo en este valle de lágrimas, podemos ver qué tan común es la depresión y la tristeza a causa de problemas y luchas existenciales, problemas de fracasos financieros, incomprensiones y divisiones familiares, enfermedades y la muerte inesperada de nuestros seres queridos. Todos tenemos algo para sufrir y todos sufriremos. Y nuestro consuelo está en San José, modelo de nuestro Padre espiritual, nuestro Padre amoroso y amado, que sabe consolar a todos los que se acercan a Él en tiempo de angustia. Él acoge especialmente a los que sufren por falta de un Padre amoroso e interesado en casa. ¿Y por qué San José nos puede consolar? Porque él mismo atravesó tantas tribulaciones, dificultades y fatigas en su vida. Son las mismas que tantas veces recordamos e invocamos en la treintena a San José. Como fue su ansiedad de verse obligado a abandonar a su santa esposa, de su resignación dolorosísima en dejar que el Hijo Divino nazca en un pesebre, en un establo para animales. Las penalidades y peligros de tantos caminos que atravesaron, la pobreza del destierro en Egipto, su fatiga y trabajo como carpintero, todas las obras que él hacía por amor a Dios, sus heroicos sacrificios, y también la dolorosa previsión del holocausto del niño de Dios, del niño Jesús, que iba a morir en cruz por nuestros pecados. San José no es ajeno al dolor y se compadece de las nuestras. Pero como padre sabio, dependiente de la providencia divina, supo dar seguridad y consuelo a los que se encontraban a su alrededor. Y así, Él es el Padre que nunca nos abandonará. Confiemos en su presencia y su comprensión. Acude a José, tu Padre espiritual. Escribía el Papa Benedicto XVI. Si os asalta el desánimo, pensad en la fe de José. Si os invade la inquietud, pensad en la esperanza de José, descendiente de Abraham, quien esperaba contra toda esperanza. Si la desgana o el odio os embarga, pensad en el amor de José, que fue el primer hombre que descubrió el rostro humano de Dios en la persona del niño, concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Bendigamos a Cristo por haberse hecho tan cercano a nosotros. Y démosle gracias por habernos dado a José como ejemplo y modelo de amor a él. Hasta aquí el Papa Benedicto. Igualmente, nuestro directorio de obras de misericordia en el número 140 nos dice que unas palabras caritativas pueden devolver la paz y la alegría de la vida a muchos de los que sufren de estas almas en aflicción. Pero no hay ni puede haber consuelo más radical y profundo que el que brota de las verdades de Dios, las verdades de la fe. Pues hace ver que ninguna desgracia es total y definitiva excepto la pérdida total de Dios. Esta es la idea fundamental que ha de sugerirse a las almas abatidas por la tristeza. El mismo directorio sugiere algunos medios para salir de la tristeza. Primero, el apostolado de la caridad, pues alegra el alma. Podemos pensar en cómo María y José obraban la caridad todos los días. Segundo, la contemplación de la verdad trascendente de Dios, como solía hacer José y María al tener al niño Jesús en sus brazos. Tercero, la compasión de los amigos alivia la carga del prójimo, porque sentirse amado produce alegría. Podemos pensar en la alegría contagiosa de San José, quien se movía a levantar a los afligidos con su mirada amorosa de padre, hermano y amigo. Cuarto, el consuelo es inseparable del perdón. Y por eso nuestro Señor nos enseñó a rezar humildemente, pidiendo ser perdonados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por último, esta obra de caridad es tan ligada a la siguiente, de
de sufrir con paciencia las debilidades del prójimo. San José supo bien que Dios dirigía todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. Entonces podía bien consolar a los demás porque se mantenía en paz y alegría, unido al Hijo de Dios y de su Santa Madre. Pidámosle la gracia a nuestro patrono y amigo de tener siempre una mirada sobrenatural, para así consolar a los afligidos y tristes a nuestro alrededor. Intentemos mantener también una unión piadosa con San José, el ícono de nuestro Padre Celestial. Obrando con caridad, podremos imitarlo mejor y ser otro José para María y Jesús. San José, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros.